Hola, hola, hola. Buenas... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy tenemos una, un estudio interesante. Tenemos esta sala ya llena y la primera pantalla que me ha parecido a, par a mí, porque son, a ver, son 25 por pantalla, son uh, cuatro pantallas, pero la primera es todo de mujeres. No sé si tendrá algo que ver con el título del, de la presentación de hoy. Una mujer, una prostituta y una virgen. Ok, me ha cambiado, me ha cambiado ahora la pantalla y ha aparecido un par de hombres también. Ok. <laughs> Sa Saludos a, a todos y a todas. Muchísimas gracias por, por estar allá. Vamos a dejarme primero a compartir pantalla. Una mujer, una prostituta y una virgen. No es el comienzo de un chiste. Saben que uh, ¿saben aquel que dice que había un francés, un inglés y un español, ¿no? Y se juntaron y ya, ya tenemos un chiste. Cada vez que se juntan esos tres ya, ya, hay, un, ya hay un chiste, ¿no? O el, había un chileno, un peruano y un boliviano y se, se juntaron en el norte de Chile. Y ahí ya tenemos otro chiste. Entre el boliviano, el peruano y el chileno ya. Cuando se juntó un argentino, un uruguayo y un paraguayo, tenemos otro chiste. Este en particular no es un chiste, aunque parecería de la manera de empezar. Una mujer, una prostituta y una virgen. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer después de la oración un, uh, un recadito que, que les quiero dejar y luego damos comienzo al estudio. ¿De acuerdo? Oremos primero. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar la palabra escrita para conocer más de la palabra viva, el Logos, para conocer más de Cristo, tu carácter y el plan que tienes para nosotros como individuos y para nosotros como humanidad. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Un número de anuncios. Si eres nuevo en el canal o. Igual no tan nuevo, pero, pero no lo has visto. Tenemos en el webinario un minuto para la medianoche. Tenemos los estudios del libro de Apocalipsis. Hay el Maratón 1, Maratón 2, Maratón 3, Maratón 4, con, la controversia del Maratón 5 y el 6. Ok. Um, y, y luego tenemos Maratón 7, Maratón 8, que no los tenemos ni publicados porque ahí hablamos del milenio y como se creó tanta controversia um, después de, del Maratón 5 y el Maratón 6, pues preferimos uh, calmar un poco las aguas. Ok pero hay 20 horas del de milenio que no, no, fueron, no, fueron, uh, no fueron publicadas, pero iremos soltando información de a poco a poco. De hecho, en los próximos estudios eh, hay un estudio que, que viene, que se titula La piedra que viene y rebota, que tiene que ver con el concepto de ese concepto del milenio la segunda venida de jesús y el milenio os dejo algo para para, para, para contemplar en ese, en ese sentido fijaros que en daniel 2 eh, el final viene una piedra que golpea contra la estatua y derriba toda la estatua y todos sus reinos y esa misma piedra se establece se genera una montaña y esa montaña cubre toda la tierra. ¿Os habéis dado cuenta que la, pie, que la piedra viene y no rebota? ¿La, la piedra viene a quedarse, no a rebotar. Os dejo, os dejo eso que, para, para pensar un poquitito en ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudio de hoy vamos a hablar de Apocalipsis 12, Apocalipsis 17. Vamos a tocar Apocalipsis 18, un poquito de 19 veinte, 21, con, con referencias al menos. Eh, y no es completo, pero hay 40 horas de estudio del libro de Apocalipsis. Ahora, los tres primeros maratones están en audio de seguido, de corrido. Todo de corrido están en audio. O sea, ven en los dos círculos, pueden conseguir el audio uh, y escuchar los tres de corrido en audio o por partes escuchar los estudios. Si es que está interesado en el libro de Apocalipsis y en los símbolos de Apocalipsis, etc. ¿Ok? Entonces, ahí lo dejo. También como aviso para que me digan, bueno, el, el estudio de hoy no es un estudio completo. Fijaros que me quedo corto con una hora y media y todavía, y todavía decimos que no está completo. Claro que no está completo. Ni con una hora y media ni con, ni con mucho más. ¿Ok? Pero para decir que somos salvos en Cristo no necesitamos hora y media. ¿Ok? En 10 segundos lo decimos. Para decir que somos salvos en Cristo, en 10 segundos nos vale. Así que esa, es, esa es, ha de ser y es nuestra, nuestra base. El que tiene el hijo, ¿qué tiene? Vida. Esa para eso nos, nos necesita una hora y media. Estamos haciendo eh, estos estudios porque nos, nos interesa, porque este, porque este libro es, es, como, es como un puzle, y, y es mejor que hacer un puzzle porque vamos aprendiendo también de él, del carácter de dios. ok? otra otro anuncio. el trigo y la cizaña si no lo han visto. sobre todo va a tener más sentido el estudio de hoy. si entendieron el concepto del trigo y la cizaña. si entendieron el concepto del trigo y la cizaña, el estudio de hoy va a tener más sentido. ok? Así que si no lo ha visto, le recomiendo que lo vea primero. ok? bien. En Apocalipsis 12 tenemos una mujer y dice lo siguiente. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. ¿Okay? Tenemos una mujer, Apocalipsis 12, vestida con el sol brillante, uh, con una corona eh, de estrellas en la cabeza, la luna bajo, eh, bajo, su, bajo sus pies, etc. Okay. Esta es lo que se llama la mujer de Apocalipsis, o por lo menos una de ellas. Vamos a estudiarlo. ¿Quién es esta mujer? Okay. Ahí tenemos una, una representación gráfica de lo que artistas describen pues de esa mujer, ¿no? Ahí la ven vestida, brillante, limpia, hermosa, con la diadema, con, la, con esa joya en la, en, la, en la cabeza, con esa diadema en la cabeza, etc. Entonces, ¿quién es esta mujer? Porque cada uno tiene una opinión de quién es esta mujer. Y hablando de opiniones, deja, dejarme comentar lo siguiente. ¿Cómo es posible que del mismo libro salgan más de 750.000 denominaciones cristianas? ¿Del mismo libro? ¿Más de 7.000? ¿De, de, de 7.500 uh, denominaciones oficiales cristianas? ¿Del mismo libro? Si está tan claro, si todo está tan clarito, ¿cómo sale 7.500 denominaciones? Quiero enfatizar nuevamente lo siguiente. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Nos peleamos por conceptos y usamos las armas eh, los unos contra los otros cuando la verdad es una persona. Si el Señor te va a juzgar por tu entendimiento de la Biblia como palabra de Dios, la llevas clara. Porque tenemos 700, más de 7.500 denominaciones solo cristianas, sin contar las diferentes ramas y sectas que también se han nacido de ellas, etcétera, y aquellos que independientemente han creado su propia, su propia iglesia cristiana la, la, leyendo la Biblia en sus casas, en, en comunas, etcétera. Igual es que no está tan claro acá. Igual es que por eso necesitamos el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Igual es que la Biblia no es suficiente sin el Espíritu del Señor. ¿Okay? Veamos un ejemplo de, de, de lo que estoy diciendo. Según la Iglesia Católica, ¿quién es esta mujer de Apocalipsis 12 que está vestida, etcétera? Está a punto de dar a luz, etcétera. Bueno, María primeramente. María, la madre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba dando, porque iba, iba a dar a luz. Y como iba a dar la luz a Jesús, y luego, y luego, además, en el mismo capítulo nos dice que ese, que ese hijo es arrebatado a, a, a Dios. Entonces, bueno, pues ese es Jesús, la ascendencia de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Primer, prim, primeramente y primordialmente María, ¿okay? según la Iglesia Católica. Pero no es lo único. Según la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica Apostólica Romana en simbología. O sea, quiero que entiendan lo siguiente. Según la Iglesia Católica, si bien literalmente es María, y uno puede decir, ok, bueno, literalmente podemos ver que es María, simbólicamente una mujer representa una iglesia, y como la mujer representa una iglesia, entonces representa la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto según la Iglesia Católica. Ahora fíjense, atención. Según el movimiento protestante del siglo XVI, de, empezado por Matías Lutero, etc. La iglesia es, es la iglesia del Nuevo Testamento, sin excluir que literalmente también representa a María. O sea, representa a María literalmente, simbólicamente, la iglesia del Nuevo Testamento y el movimiento protestante que regresa a la pureza del siglo I. O sea, esa mujer, según el protestantismo del siglo XVI, es maría la iglesia del nuevo testamento pero ahora el movimiento protestante que está regresando a esa condición no nos quedamos ahí según la, la iglesia bautista quién es esa mujer bueno es la es maría evidentemente maría la primera uh, la iglesia del nuevo testamento y la iglesia que forma las creencias y doctrinas de la iglesia bautista Okay. según la Iglesia Adventista, bueno, evidentemente está claro que es María y el, el, el dragón de siete cabezas que aparece también es, es Roma y Herodes tratando de matar a los niños de Belén, etcétera. O sea, hay un aspecto literal de ello, de, de lo que, pero, o sea, medio literal, medio simbólico, pero es la Iglesia del Nuevo Testamento que se mantiene pura y la Iglesia que forma las creencias y doctrinas de la Iglesia Adventista. Esa es la mujer. Pero no nos quedamos ahí. Porque según la Iglesia Pentecostal, aparte de ser evidentemente María y, y, y el hijo que es arrebatado, es la Iglesia del Nuevo Testamento y la Iglesia que forma las creencias y doctrinas de la Iglesia Pentecostal, puesto que ellos son la Iglesia apostólica. Pero es que no nos quedamos ahí. Según la, la Iglesia de los Judíos Mesiánicos, Aparte de ser María, por, 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 por obvia representación, la iglesia del Nuevo Testamento y también es la iglesia que forma las creencias y doctrinas de la iglesia judeo-mesiánica. En otras palabras, la iglesia pura es la mía. No nos hagamos. No, no me extraña que haya más de 7500. Si las 7.500 leen, leen este capítulo, ¿quiénes son ellos? Ellos son esta mujer, evidentemente. Fijaros ahora, y va, etcétera, etcétera, etcétera. ¿okay? Digo, etcétera, pongan otro nombre. ¿okay? Ahora fíjense en Apocalipsis 17. Ahora tenemos una prostituta. ¿okay? Hemos, hablado que tenemos, hemos empezado con una mujer, ahora tenemos una prostituta. En Apocalipsis 17 dice, y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos. Y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro, llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras y de las Abominaciones de la Tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré. Grandemente, ahora, ¿quién es la prostituta? Vamos a ir a quién preguntes, según la iglesia católica. La prostituta es el movimiento protestante que dio comienzo en el siglo XVI, que se separó de la iglesia verdadera y por ello llevó y engañó a muchos con ella. Y al tú separarte de la iglesia estás causando la total perdición y estás llevando al fuego del infierno a millones y millones de personas. Por lo tanto, eres causante de la muerte de todos los santos que han sido engañados por ti en ese movimiento protestante del comienzo del siglo XVI. Entonces, según la Iglesia Católica, la mujer es ella, la prostituta es el movimiento protestante que dio comienzo en el siglo XVI. ¿Quién es en realidad esta mujer? ¿Quién es esta prostituta? Bueno, según el movimiento, el movimiento protestante del siglo XVI es la Iglesia Católica. Según el movimiento protestante, la prostituta es la Iglesia Católica, mientras el movimiento protestante es el camino de vuelta a la pureza del, de, de, la, de la primera mujer según la iglesia bautista metodista adventista pentecostal judeo mesiánica etcétera etcétera es la iglesia católica primordialmente y sus hijas son todo el resto menos nuestra denominación quiero que entiendan una, una, una cosa si tú perteneces a una denominación que considera a la iglesia católica como? a la ramera de Apocalipsis y que todas las otras denominaciones son sus hijas menos la tuya, no eres el único en pensarlo. Lo piensan los bautistas, lo piensan los adventistas, lo piensan los metodistas, lo piensan los pentecostales, lo piensan los judeo mesiánicos, lo piensan todos. Si tú te crees que eres único en ese pensamiento, olvídate, no eres único en ese pensamiento. Todos son prostitutas menos yo y mi madre. Es curioso en España, ¿no? Le puedes decir a un hombre lo que sea, pero no mientes a su madre. A mi madre no la mientes. No, 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 no la nombres. No me nombres a mi madre. Hijo de. ¿Cómo? A mi madre no la nombres. El, la tuya sí, pero la mía ni la toques, ni la nombres. En otras palabras, ¿quién es esta prostituta? Son todas menos yo. <laughs> Qué curioso. Ok. Quiero que vengan conmigo en el proceso de Apocalipsis. Voy a usar símbolos, los símbolos de Apocalipsis, realmente. Solo voy a usar los símbolos de Apocalipsis. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía cuántas cabezas, siete cabezas y cuántos cuernos, diez cuernos. ¿Y qué color? Rojo o escarlata. Y sobre sus cabezas había siete diademas. Entonces, tenemos rojo, rojo o escarlata, siete cabezas, diez cuernos. Este dragón aparece con la mujer pura de Apocalipsis 12 con esa mujer, por ejemplo, vestida con el sol, con la diadema de la cabeza, con dos estrellas, etcétera, etcétera. Su cola arrastró la, tarce, la, la tercera parte de las, de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Fijaros lo que hace la mujer. Y la mujer huyó al desierto. ¿Dónde huye la mujer? Al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí, por 1260 días. O sea, el lugar estaba preparado. O sea, a mí me puede invitar a, a, a alguien en una casa y dice, te, te he preparado habitación y yo quedarme dormido en el suelo. O sea, la habitación estaba preparada, pero yo me puedo quedar dormido en el suelo, me puedo quedar dormido en el sillón. Y a la mañana siguiente, la, las personas me dice ¿pero qué haces dormido en el sillón? Si te teníamos preparada habitación. En este caso eh, había preparado lugar en el desierto. Luego lo que, la mujer, lo que la mujer hizo con eso que estaba preparado es otra cosa. Pero en principio había lugar preparado. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sostenida allí por 1260 días. La historia continúa y nos dice que el dragón persigue a la mujer. ¿Ok? A la mujer que va al desierto, el dragón le el dragón persigue. Entonces, tenemos lo siguiente: tenemos una mujer que tiene diadema, que está vestida limpia, etc. Tenemos siete cabezas, diez cuerdos, vestido o sea, rojo con cola. Un dragón con siete cabezas, rojo o escarlata, con una cola. Y diez cuernos. Y se van al desierto. La mujer va al desierto y la persigue el dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos detrás. Me siguen, me acuerdo? Sí. Bien, bien sencillo, bien fácil. Okay. Ahora en Apocalipsis 17, vamos a, a ver de la prostituta. Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, de la gran prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales o adulterio, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y fijaros ahora lo que el ángel hace con Juan. ¿Dónde lleva el ángel a Juan? Fijaros. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¡Oye! Le lleva al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos que tenía, fijaros, siete cabezas y diez cuernos. Ahí va. Yo me pregunto cuál será la reacción de Juan. Al ser llevado al desierto y ver a una mujer vestida um, sentada sobre una be bestia es escarlata. Yo me pregunto cuál será la reacción de Juan. Entonces, tenemos un desierto. Ya hay gente que, que estoy mirando algunos, algunos en la cámara y ya hay gente que dice: Ahí va, ahí, ay 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 ay, 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 Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Espera. Que Juan ve a una mujer y a una bestia escarlata roja con siete cabezas y diez cuernos. ¿Y dónde lo ve? En el desierto. Oye, ¿quién había entrado en el desierto antes? Una mujer, ¿y quién la perseguía? ¿Un dragón? Con siete cabezas y diez cuernos. ¿Y de color rojo o escarlata? ¿Qué dirá, ¿Qué dirá Juan de todo esto? Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado tanto? Yo te diré el, el, la, el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos, porque creen que se asombra Juan. Porque Juan es el que ha visto que una mujer es perseguida por una bestia de siete cabezas y, 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 cuernos, y de cuernos, y es perseguida al desierto. Cuando, cuando, cuando ve a una mujer prostituta, ¿dónde la ve? La ve en el desierto y ve la misma bestia roja con siete, cabe, con siete cabezas y diez cuernos. ¿Qué está viendo Juan? La misma mujer. ¿Por qué se asombra Juan? Juan se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿qué le ha pasado a esta niña? Lo bonita que era. ¿Qué le ha pasado a esta niña? ¿Con qué compañías han dado? Es la misma mujer. No hay dos mujeres. Ok. Alguno se le ha movido las patas de la silla en estos momentos. ¿Cómo que es la misma mujer? Pero si la prostituta es la prostituta de toda la vida, es la iglesia católica de toda la vida. Si nosotros somos el remanente, la pura, ¿cómo que es la misma mujer? Oye, ¿dónde ha ido la, dónde ha ido la otra? Porque Juan está en el desierto. ¿Cómo es que no ve a la otra? ¿Cómo es que no ve a la primera? Oye, ¿dónde está la pura? El ángel dice: aquí está. Una mujer. Juan, te lo, te lo digo en matemáticas, te lo digo en inglés, te lo, te lo cuento en forma de chiste. Fíjate en la bestia. Es la misma. Es, es la misma. Oye, es que es la misma. Rojo, rojo, cabeza, cabeza. ¿Siete? ¿Siete? ¿Diez? ¿Diez? Es que, oye, que es la misma. Y la mujer. Es la misma. Es la misma cuando... Cuando, cuando en el título dice una mujer, una prostituta, no estamos hablando de dos. Es una. Tío, no pero esto no puede ser. Que esto no puede ser. ¿Cómo va a ser así? Pues, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está la primera que entró? Se metió en el desierto. ¿Dónde está la primera que entró? ¿Por qué Juan no la ve? ¿Por qué Juan se asombra? ¿Por qué, ¿Por qué el dragón dejó de perseguir a la otra para ser caballo de la prostituta? Que no encaja, amigos, que no encaja. Que me puedes mandar 20.000 citas de, de 20.000 autores que quieras, pero no encaja. No encaja. ¿Dónde está la mujer primera? Si se fue al desierto con la bestia. Roja, de siete cabezas y diez cuernos. Es la misma mujer, amigos. Pero no, no, no. no. ¿Cómo va a ser la misma mujer? Bien, dejadme contarlos algo. Es la misma mujer. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Ok. Os voy a compartir del libro de Ezequiel un número de cositas. El capítulo en particular, del capítulo 16. Pero que sepáis que no está es limitado al libro de Ezequiel. Lo mismo nos lo cuenta Isaías, lo mismo nos lo cuenta Jeremías, lo mismo nos lo cuenta especialmente Oseas. Ustedes saben que Oseas se casa con una mujer prostituta para que Dios ilustre a través de Oseas la relación que su pueblo está teniendo con él, cómo se prostituyó. Fijaros, en Ezequiel 16, nos dice lo mismo que en Isaías, lo mismo que en Jeremías, lo mismo en relación a lo siguiente. Fijaros, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. ¿Cuáles son las abominaciones de Jerusalén? Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Esto estaba hablando cuando naciste. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. O sea, como que naciste y naciste sin pañales, naciste desnuda y naciste con los, la, la sangre, la sangre de, de, del parto. Y yo te vi, y todavía manchada con la sangre del parto, te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, todavía con esa sangre del parto, te dije, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo. Y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Dios hace pacto con ella, con Jerusalén. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada, comías flor de harina, miel y aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. ¡Qué hermosa! Es la amada del Señor, vestida de lino fino, hermosa. Adornada con oro y con plata. El Señor hizo pacto con ella. No estamos leyendo de, de seguido, estamos eh, cogiendo, el, porque todo el capítulo es de esto, pero estamos cogiendo diferentes versículos. Este es el 13. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti declara el Señor Dios. Gracias al, al esplendor que yo puse en ti, se divulgó por todas las naciones. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos, cosa que ni, nunca debiera haber sucedido, ni jamás sucederá. Ay, 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 ay es la misma. Amigos, es la misma Jerusalén, hecha pura con lino y la gloria de Dios brillando en ella, se prostituye. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y se las sacrificaste con, como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y los ofrecieras haciéndolos pasar por el fuego? Es cuando, cuando cada vez que Oseas recogía nuevamente a, a su, a Omar, cuando, uh, uh, um, Homer, uh, Homer, a Homer, a su, a su esposa, venía embarazada. Y, y Dios le decía a Oseas, ponle nombre a los hijos. Y le ponía nombre, no eres mi pueblo. No eres mi pueblo. Y sin embargo, Oseas era mandado a ir nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. Mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. ¿Quién es el marido? Cristo. En lugar de su marido está recibiendo extraños y todas las rameras les a todas las rameras les dan regalo, regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y a, y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. ¿Sabe lo que dice el libro de Apocalipsis de esa de esa ramera que se prostituye con los reyes y los ricos de la tierra. Hace pacto ella con ellos. Les paga ella a ellos. Aquí está diciendo, las rameras normales reciben, reciben pago. Tú eres la más tonta de todos, porque tú vas y pagas. Por tanto, aquí yo reuniré a todos tus amantes, con quienes te gozaste, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré de todas partes contra ti, descubriré tu desnudez ante ellos y ellos verán toda tu desnudez. Fijaros cómo lo dice en el libro de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se levantarán por ella cuando vean el humo de su incienso, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, diciendo, ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu oficio. Ezequiel continúa y dice, te juzgaré como son juzgadas las adúlteras y las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de furor y de celos. ¿Cómo son juzgadas las adúlteras? Fijaros, fijaros cómo, cómo iban a juzgar a aquella mujer cogida en adulterio en frente de Jesús. Mira cómo lo dice el apocalipsis de esa mujer entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo así será derribada con violencia babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada nunca más será hallada babilonia nunca más será hallada fijaros como ezequiel continúa también te daré en manos de tus amantes y ellos der, derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos. ¿Quién hará eso? Tus amantes. Recordar que ella se fornicó en Apocalipsis con los reyes de la tierra. Sus amantes van a destruir sus lugares altos, la despojarán de tus vestidos, te quitarán tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. Incitarán contra ti una multitud y te apedrearán y te harán pedazos con sus espadas. Eh, prenderán fuego a tus casas y ejecutarán juicios contra ti y a la vista de muchas mujeres, y haré que dejes de ser ramera y no darás más paga a tus amantes. Fij fijaros que el juicio que cae sobre esta prostituta, ¿quién lo ejecuta? Lo ejecuta a sus amantes. Fijaros cómo lo dice en Apocalipsis 17: y los diez cuernos que son según Apocalipsis 17, diez reyes, que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Son los diez reyes y la bestia los que hacen eso. La destruyen. Recordar que el ángel tira esa piedra al mar y dice, de esta manera se destruirá Babilonia pero no tiras a piedra sobre la cabeza. El ángel de Dios no tira la piedra sobre la cabeza de Babilonia. Quien destruye a Babilonia es los, los reyes y la bestia. Fijaros, tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Pero no solo has andado en sus caminos, con lo malo que eran ellas, con lo malo que era Samaria, con lo malo que era Sodoma y Gomorra. Has hecho según y has hecho según sus abominaciones, sino que como si eso no fuera muy poco, te has corrompido más que ella en todos tus caminos. Se corrompió más que Samaria y Sodoma y Gomorra. Yo recordaré, sin embargo, mi pacto, dice Jesús. Yo recordaré mi pacto. El pacto lo hice yo para contigo. Yo recordaré, sin embargo, recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud, el que hice en los días de tu juventud, y estableceré para ti un pacto eterno. Un pacto eterno, un pacto que no se puede romper. No porque nosotros lo hayamos hecho para con Él, sino porque Él lo ha hecho para con nosotros. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, y te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto. Te las daré por hijas. ¿Os acordáis que la ramera tenía hijas? Era la madre de las otras rameras. Dice que se las va a dar por hijas. ¿Cuándo? Cuando yo me acuerde del pacto que tengo para contigo. Y, voy a, y, y tú recibas a tus hermanas y las recibas como hijas. ¿Qué son las hermanas? Samaria, y Sodoma y Gomorra. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando yo me acuerde del pacto. Cuando yo recuerde el pacto que, que yo hice contigo. Cuando te recogí y te hice pura y te las daré como hijas estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación cuando yo te haya qué cuando yo te haya qué perdonado por todo lo que has hecho declara el Señor Dios cómo 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 cómo, cómo? se acaba de decir que va a ser desnudada, va a ser apedreada, va a ser expuesta, va a ser torturada, le van a quemar todo, le van a quitar todo, va, va, va a crear todo desnudo, va a ser ejecutada por sus propios amantes. cuando yo qué? cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, por todo por todo lo que has hecho, declara el Señor. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de mi pacto, dice él, aunque tú te hayas acordado del tuyo. En Isaías 54:5 dice, porque tu esposo es tu, tu hacedor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Pregunta cuántos de los hijos de los hombres se han prostituido según romanos 3 cuántos se han retirado de la gloria de dios que nos vestía cuántos nos hemos apartado de estar desnudos y no tener vergüenza tú has visto a un niño a, 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 un, a un bebé tener vergüenza porque le están cambiando el pañal ¿Cuánto han visto a un bebé que, que en la sangre de su parto de, 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 de su, de, del parto es recogido, puesto, puesto, en, puesto en telas? ¿La, ¿La has visto con vergüenza ese niño? No. ¿Cuántos de nosotros nos hemos prostituido por apartarnos de la gloria del Señor? Y por cierto, ¿desde cuándo? Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. Oye, ustedes saben que la primera referencia de, de dolor de parto no es en Apocalipsis 12, de esa mujer que estaba embarazada y tenía dolor de parto. Eso no es la primera referencia. ¿Cuándo es la primera referencia del dolor de pacto, de pacto? De parto, perdón. En Génesis 3, en el pecado. Cuando sentían vergüenza cuando se estaban apartando de Dios, cuando se prostituyeron ¿saben que Oseas acaba después de todas las idas y venidas con, con la mujer prostituta, etcétera? Acaba, eh, acaba así, este es el último capítulo de Oseas, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, floreceré como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. ¿Sabes que así acaba sea? El capítulo 13: hay destrucción. El 13: hay destrucción. Pero es que el 13 no acaba Oseas. Oseas acaba en el 14. Cuando hay restauración. Cuando hay restauración. Fijaros. En Apocalipsis 19. Esto ocurre después de que se supone que los reyes del mundo han ya ah, incendiado y, y atacado y, y aniquilado a la prostituta. Y hoy... Como la voz, tengo ahí esa cosita justo arriba de mi pantalla que me, me impide leer la primera frase. Y oí como la voz de, much, de, de muchas aguas, o de mucha multitud, puede ser, como el estruendo de, de mucha multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Esto ocurre después de Apocalipsis 18, cuando Babilonia cae, cuando Babilonia es destruida. Esto ocurre el siguiente capítulo. Regocijémonos y alegrémonos y démosle, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones, por, por, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Un momento, ¿de dónde ha aparecido esta mujer? ¿De dónde ha aparecido esta mujer que nuevamente, que, que ahora está vestida de lino fino? Ah, no, es que es la de Apocalipsis 12, ya, pero es que la de Apocalipsis 12 se prostituye. Y no solo eso, sino que después de prostituirse es destruida. ¿De dónde sale esta mujer? No aparece otra referencia en el libro de Apocalipsis. ¿De dónde ha aparecido esta señora? Que no solo es señora, sino que, atención, que si se va a casar, es virgen. Que si se va a casar, es virgen. Tenemos una mujer, una prostituta y una virgen. ¿De dónde ha salido esta virgen? ¿Saben cómo se llama esta virgen? Se llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la vieja Jerusalén, ¿qué ocurrió con ella? Se prostituyó. Serás puesta, expuesta tu desnudez a todo el mundo. Hasta que yo recuerde mi pacto para contigo y qué. Y te perdone de todas las cosas que tú has hecho. Porque tú misma te vas a avergonzar de todo lo que has hecho. Fijaros, ¿saben que el arrepentimiento no es necesario cuando hay suficiente vergüenza de lo que has hecho? ¿Acaban de entender lo que acabo de decir? El arrepentimiento pasa a un segundo plano cuando tienes vergüenza tal de lo que has hecho. De hecho, es la vergüenza tal que te hace aborrecerte a ti mismo por lo que has hecho. Y según Romanos 2.4, no es el pecado el que te lleva al arrepentimiento. Según Romanos 2.4, es el amor de Dios, la bondad de Él que te lleva al arrepentimiento. Tu vergüenza es la que te lleva a... A darte asco y a dar asco, a, 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 a darte asco por el pecado cometido. Es tu vergüenza. Pero el arrepentimiento es porque has visto el amor de Dios. ¿Cómo? Cuando Él se acuerda de ti, cuando Él se acuerda de su pacto y te perdona todo de aquello que tú estás avergonzado. ¿Y qué te hace? Te hace limpio. Fijaros. Sí. Vamos al capítulo 20 y vemos lo siguiente: y saldrán a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Agok y Magog, a fin de reunirlas para batalla. El número de ellas, de todas estas naciones, es como la arena del mar. Acuérdense de ello: es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y dorearon el campamento de los santos y la, y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Ok. Porque mucha gente va a estar pensando, oh, no sí, pero Oscar, espera, espera, me está diciendo que la Virgen es la prostituta limpiada. Es exactamente lo que estoy diciendo. Pero ya no es prostituta. Porque ha sido perdonada. Porque las palabras de Jesús para prostituta es ahora, no peques más. Ha sido perdonada. Sí, sí, pero entonces, ¿qué pasa con todo esto? Mirad, miraros, mirar. Ahora, ¿pero qué pasa con estos? Porque, porque resulta que, que Satanás viene después de los mil años y, y coge a todas las naciones y las engaña. Sí, ¿cuántas naciones, yo pregunto? Te dice el número ahí. Como la arena del mar. Atención que no dice como la arena de la playa. Si tú crees que hay muchísimos granitos de arena en las playas, imagínate cuando tienes que contar también la arena que está en el mar. Habrá más o menos. Más. ¿Sabes? Es una expresión para decirte lo siguiente. No se puede ni contar el número. O sea, no te vayas de, de playa en playa, porque cuando hayas acabado de contar todos los granitos de playa en playa, ahora coge. Eh, tu, tu equipaje de, de tu equipamiento de, de submarinista y empieza a contar todos los granos del fondo del mar porque es la arena del mar que rodea que se han quedado fuera Oh no son las cinco vírgenes las 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 tontitas las estúpidas las necias que se han quedado afuera y, de, y dicen, entramos como, 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 como sea. Entramos como a, a, a patadas, entramos. Entramos a patadas. Porque estamos aquí de noche rechinando los dientes. Y van las cinco vírgenes y empiezan a golpear la, la puerta, la, la puerta donde está el Cordero, donde se están celebrando las, las, las bodas. Y, y golpean a la puerta, aunque sea con patadas. ¿Y saben con quién se encuentran? Porque están ahí las cinco vírgenes y, y se encuentran con el hermano mayor que también está en la oscuridad rechinando los dientes. Oye, ¿usted qué hace aquí? Que yo también me he quedado fuera. Oye, pues si, si en una de estas empezamos a pegar patadas, a ver si entramos. Y en una de estas, aquellos que recibieron el pago por su trabajo, pero rechinaron los dientes porque los que vinieron en la, en la hora onceaba, también recibieron lo mismo que se habían quedado fuera la noche, también se, se animan y dicen, ¿ustedes quiénes son? Nosotros no somos las cinco vírgenes, ¿y usted quién es? Yo soy el hijo, el hijo mayor del hijo pródigo, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos los, los indignados. ¿Los indignados por qué? Porque nos pagaron lo mismo que a los otros. Pues a, anima, animémonos todos aquí, porque en una de estas le damos fuerte, le damos fuerte, y abren la puerta, porque hay unas bodas que se están celebrando adentro y tenemos que entrar. Oye, y una, en una de estas aparecen los fariseos y los y los, y los uh, y, y los maestros de la ley. Y dice, ¿ustedes son los indignados? Sí, pues no se pueden imaginar lo indignados que estamos nosotros cuando nos pensábamos que éramos los primeros en entrar y resulta que no estamos fuera, que ahora estamos fuera. Fíjate, fíjate nuestra indignación. Y fuera se queda la ventista mirando al católico y el católico mirando a la ventista y dice, pero si tú eras la ramera, ¿por qué? Y, y yo era el puro. Pues en una de estas unamos fuerza, fuerzas y, golpe, y pegamos patadas. Los rojos y los azules se encuentran afuera. Lo, lo, los, los que no han sabido perdonar se encuentran afuera. ¿Ustedes saben cuántos se van a quedar afuera? Una multitud. El que no perdona a su hermano, afuera, rechinando los dientes. El que. Uy, 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 uy. ¿Cuántos? Pff, como la arena del mar. Entonces. <laughs> Entonces, regresamos a la historia que el Señor nos quiere contar de Oseas, porque nos la ha dejado ahí para ver que en el capítulo 14 hay restauración y nos da la introducción, el concepto de lo que está por venir en el libro. Ustedes saben que cuando escriben un, un, en, el, en, el, en la secundaria o en la universidad y, es, y escriben un, un essay, se llama un ensayo, eh, un escrito tiene que tener introducción, cuerpo y conclusión. ¿Qué es la introducción? La introducción es decirte lo que te voy a decir en una manera resumida. El cuerpo es decírtelo y la conclusión es decirte nuevamente lo que ya te he dicho. La introducción es. Decirte lo que te voy a decir. El cuerpo, decírtelo. Y la conclusión, volverte a decir lo que ya te he dicho. Eso es la estructura de un ensayo. Entonces, en el capítulo 1, Dios nos da la introducción. ¿Cuál es la introducción? Decirnos lo que nos va a decir. Y el capítulo 14 es la conclusión de lo que ya nos ha dicho. ¿Qué nos dice en el capítulo 1? Y el Señor dijo: Ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Sois hijos del adulterio, de una mujer adúltera que no ha querido saber nada de su marido. Ponle eso es al fruto de tus manos, al fruto de tu, de tu vientre y al fruto de tu adulterio. Ponle eso no es mío. Eso no es mío. No sois mi pueblo. Y fijaros en Oseas 1:10. Pero el número de los hijos de Israel será como qué? Como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Ahí va, si es el mismo grupo. Los que no son de él. Los que yo no soy vuestro Dios. El número de los hijos de Israel será como la, la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde les dije, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Y ahora fijaros, porque la gente cuando lee Judá e Israel no se dan cuenta que son dos diferentes reinos. Está Judá, que es el reino del sur. Y está Israel, que son las diez tribus separadas del norte. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. Espera que los que están ya en Jerusalén, que es Judá, se reunirá con los que están fuera de Jerusalén, que es Israel. Y serán y tendrán por jefe solo uno, que es Cristo. Los de fuera que, que, que son dichos, no sois mi gente, seréis dichos, sois hijos también del Dios viviente. Y Judá, que ya está en Jerusalén, se unirá con quién? Con Israel que no estaba todavía en Jerusalén. Para que tanto Judá como Israel, como Israel celebren en Jerusalén, bajo el nombre del, del mismo Dios. Para lo que el pecado ha separado. Esto no lo tengo aquí, pero os lo voy a mencionar. En Malaquías 4 habla del fuego destructor, pero después del fuego destructor. Dice, he aquí yo os envío al el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y resulta que dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. <laughs> ¿Saben que Israel era hermano de Judá? Y Judá era hermano de Israel. ¿Sabes que tú no eres solo esposa de tu marido, sino eres hermana de tu marido? ¿Sabes que tú no eres solo vecino de tu vecino, sino hermano de tu vecino? ¿Sabes que el Espíritu del Señor es el Espíritu de la reconciliación entre todos los hermanos que tienen un mismo padre y madre? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Que sepan que a día de hoy las bodas, las Budas por tema económico, Hacemos la boda a las 6 de la tarde porque así, así damos una, un tentempié, una cena. Una cena y no, no hay tanta comida, no, hay, no tenemos que pagar tanto. Pero en la época bíblica las bodas duraban días. No os preocupéis. Que los que están tocando fuera de la puerta, los que están rellenando los dientes, esa gran multitud. No os preocupéis con ellos. Que la boda dura más de un día. La, la boda dura más de un día. Ok. Ok. La Nueva Jerusalén. Y hay gente que va que me va a decir: No, 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 pero, pero sigue avanzando, Oscar. Lee el 7 del 8. No se te olvide el 7 del 8. El vencedor era estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Ajá! ¡Lee el 8, Oscar! ¡Lee el 8! Te ibas a escapar, ¿eh? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Ajá! ¡Esos se quedan fuera! ¡Esos están fuera! ¡Afuera se quedan todos estos, Oscar! ¡Ajá! Pero evidentemente. El que está escribiendo Apocalipsis le falta el concepto de etcétera etcétera etcétera. ¿A qué me refiero con etcétera etcétera etcétera? Sabemos por las escrituras que no solo es esa lista los que se quedan fuera. I mí, mean, está a asesinos, pero no, pero no es esa lista. Pongamos un poquitito más del etcétera. Pero los cobardes, los incrédulos, aquellos que hacen abominaciones, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los que exageran. los orgullosos, los vanagloriosos, los que se creen más que el prójimo, el rencoroso, el que no ama a su enemigo, el que habla mal de otros, el que juzga, el hipócrita, el que no controla su lengua, el que practica bullying, el abusador, emocional o físico, el que apunta con el dedo, el vago, el que pasa de largo del necesitado por egoísmo. El tacaño y como dice el chileno, el porfiao. Etcétera, 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 etcétera. Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ajá. Ahora uno lee esta lista y dice, mamá mía, con razón dice como la arena del mar. Con razón dice como la arena del mar. Es por eso que tienes que ver el, el programa de El trigo y la cizaña. Es por eso que tienes que ver el, el, el estudio del de mensaje de los otros tres ángeles. Porque se ha sacado el concepto de el remanente fuera de contexto. El remanente es lo que queda después de que dios te quita a ti toda tu inmundicia la palabra remanente es lo que queda lo que queda del lago de fuego de un lago de fundición eso se llama el remanente el oro lo que queda después de el pisoteo de la uva en el lagar el vino, eso se llama el remanente, lo que queda después. Eso se llama el remanente en la Biblia. ¿No me creéis? Leer Isaías capítulo 1. Veréis que la mujer está podrida de arriba para abajo. Y si no hubiese dejado el Señor un remanente en ella, no hubiera quedado nada de ella. Hay algo, un remanente en ti. ¿Sabes cuál es el remanente en ti? Que tú fuiste hecho para un plan y fuiste creado sin que nadie te preguntara única y exclusivamente por la voluntad de Dios. Porque no eres un accidente. Ya que como nadie, no, como nadie te preguntó para nacer en este mundo y todo dependió de que tú nacieras por la mano de Dios. Entonces no eres un accidente. Y tienes algo que Dios ha puesto en ti. En el libro que César, César dice, el Señor ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. ¿Pero la eternidad es un concepto? ¿La vida es un concepto? No. Cristo ha hecho todo. Por él, a través de él, y atención, y para él. Todo lo que él ha hecho, no lo ha hecho solo él, no lo ha hecho a través de él, sino lo ha hecho también para él. Tú has sido hecha para vivir con Dios. Tú has sido hecho para vivir con Dios. Dios, y si no hubiese dejado eso ahí en el corazón del ser humano, no había nada para venir a salvar. Si Dios no hubiese dejado su semilla remanente en nosotros, esa semilla remanente que Colosenses dice, Cristo en ti, la esperanza de gloria, la única esperanza que tenemos de gloria es que todo ser humano ha sido creado sin que nadie le preguntara. ¿Dónde está el libro albedrío ahí? Sin que nadie le preguntara. Ha sido creado como creación de Dios. Y como tal, ha sido creado para Dios. El pecado nos ha hecho cobardes. El, que, el, pecado, el pecado nos ha hecho incrédulos. Nos ha hecho abominables. Nos ha hecho asesinos. Asesinos, yo no he matado a nadie. Sí, pero cuando insultas, eres asesino. Inmoral. Inmoral, yo no he puesto los cuernos a mi esposa. Ninguno, ninguno. sí. Pero cuando pasas la vista por. por, por cuando, pas, cuando paras el auto enfrente de un semáforo y pasa una chica bonita y se te va, y se te va los ojitos. Los exagera, lo, lo que exageran, es otra palabra para decir los mentirosos, los orgullosos, pregúntaselo al hijo mayor, a ver si era orgulloso o no era orgulloso, los vanagloriosos, eso todo esto nos lo ha hecho el pecado, todo esto nos lo ha hecho el pecado, los que se creen más que el prójimo, acaso tú no te crees más que el prójimo, no yo no. ¿Te lo crees tú? Cuando vas a comprar una, una docena de huevos y el, del, el, del, el de los huevos te dice son 10 dólares. 10 dólares, Juan. 8, no te puedo dar más de 8. Y le das 8 dólares. Y te, vas a, y, y te vas a la casa pensando que has hecho un buen negocio. Y luego te vas a un restaurante, te gastas 300 dólares y le das propina. Al del restaurante de lujo, le das propina cuando él no lo necesita, y al pobre Juan le acabas acaba de quitar dos dólares. Que somos egoístas porque es la ley del pecado en nosotros. Os digo, os digo lo siguiente: esto no sé si ocurre en vuestros países, esto posiblemente sea única y exclusivamente vasco. Pero, Óscar el Vasco es cobarde, es incrédulo, es asesino, inmoral, exagera, orgulloso, vanaglorioso, se cree más que el, que, que el otro, es rencoroso, no ama al enemigo, etcétera, etcétera. ¡El Vasco! El Vasco es todo esto y más. Todo esto y más es el Vasco. Al fuego con él. ¡Ey! Al fuego con él. Si no fuera porque el Señor ha puesto en mí el remanente, Cristo en ti, la esperanza de gloria, no hay nada de este vasco para salvar. Yo quiero que el cobarde se quede fuera. Yo quiero que el vasco asesino se quede fuera. Quiero que el vasco idólatra se quede fuera. Ustedes quieren que el vasco se quede fuera, no lo quieren dentro. Si quieren disfrutar, disfrutar de la vida eterna, no quieren al vasco dentro, quieren a ese vasco fuera. Y que el Hijo de Dios entre dentro. Ok. Fijaros la pantalla. Esta caja roja es Adán. Adán es la caja roja. Cuando Adán se abre... Y su semilla empieza a esparcirse. Empiezan a nacer descendencia de Adán. Ahí está Adán. Ahí la, la, la abajo. Luego están las diferentes generaciones de Adán, los diferentes colores y pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú y yo solemos, si tienes hijos, eres. Eres el, el naranja. Si no tienes hijos, eres el, el morado de arriba. Yo como tengo hijos, pues soy el naranja. Okay. Hazte esta pregunta. ¿Salvará Jesús a Adán? Si Jesús salva a Adán, hazte esta pregunta. Coge solo la, 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 la cajita de abajo. Coges solo la cajita de abajo, recuerda quién era Adán. Adán es la caja roja. Pero tú estabas en Adán y yo estaba en Adán. Cuando Adán se abre, se llena toda la habitación de pequeñas cajas. Toda la habitación de pequeñas cajas. Ahora viene Jesús y va, viene a salvar a Adán. ¿A cuántas cajas se lleva? Solo a la roja. Solo la roja, o a la roja, oh, al azul, a la verde y a la naranja. Pero fijaros, el resto no. Oye, cuando muevan a Adán en la nueva tierra, va a sonar hueco. Toco, 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 toco. ¿Tú sabes que, las, que, que nosotros somos semilla de Adán? Que nosotros estábamos en los lomos de Adán, de la misma manera que las otras cajitas pequeñitas están en la caja grande de Adán. Cuando Jesús viene aquí a salvar a Adán, ¿a cuánto se está salvando? A la caja roja. ¿Vacía? ¿Semi vacía? ¿Un tercio vacía? Está salvando a Adán. Y la palabra Adán, amigos, significa ser humano. Ese es el significado de la palabra. Adán, ser humano. Quiero que, que, que medites en esto. ¿Cuántas, ¿Cuánto de Adán Jesús va a salvar? Porque ha habido gente que me ha dicho, ha, ha contestado a la pregunta. Eh, eh, sí, claro, Adán, Adán va, Adán, Adán va a ser, va, va, va a ser salvo, por supuesto. Dije, ok. Y aparte, además, que tienen detalles, detalles que, que no se encuentra la escritura, pero tienen detalles. Sí, porque como Adán medía 6 metros, eh, le va a dar un, un abrazo a Jesús que, que medía 1,75. Y nos va a dar un abrazo a nosotros también. Eh, en, en, en ese concepto. O sea, eh, describen además el, el, la, la escena muy detalladamente. Entonces yo le dije, tendrá Adán todo su ADN en él. El... Ah, oh, claro, tendrá todo el ADN o el adn o que el adn para salvar digamos que nosotros somos todos hermanos tenemos el mismo adn o una combinación o un diferentes algoritmos de eso de ese mismo, de ese mismo adn si jesús salva a adán amigos y amigas salva, salva a todos Si Jesús, si, si quedem, quedamos de acuerdo que Jesús salva a Adán, entonces ha de salvar a todos. Si Jesús no salva a todos, entonces Adán no lo verás y no lo conocerás. Porque nosotros estábamos en el ADN de Adán. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? Nunca. Okay. Conclusión una mujer que en un, que, que en un jardín fue hecha pura y a través del pecado con su esposo generan un sistema de volver y regresar a Dios humano ¿Y por qué digo esto? Bien claro, porque Adán, amigos y amigas, y aquellos que proclaman tanto hay que arrepentirse, hay que arrepentirse, hay que arrepentirse, quiero que me digan el versículo donde en el capítulo 3 de Génesis Adán se arrepiente. Adán no se ha arrepentido nunca, en, por lo menos no está escrito que así que sí yo lo haya, lo haya hecho. No ha, no, no ha sido escrito. Adán le echa la culpa a la esposa. La esposa, ah, perdón, no solo a la esposa. Le echa la culpa a la esposa y le echa la culpa a Dios. La esposa que tú me has dado. Es la culpa de la esposa y la culpa la tiene Dios. La esposa le echa la culpa a la serpiente y a Dios. No, la esposa no echa la culpa a Dios. Sí, sí. La serpiente, yo soy criatura, ¿eh? Yo crear serpientes no hago. Si esta serpiente estaba en el jardín, por alguien será. Indirectamente está, es una criatura, entonces tú eres el creador, tú tienes el problema. La serpiente, la serpiente que no confiesa nada, al final el que acaba muriendo es el cordero. Y nos hemos creado, cre creído que ese es el plan de salvación. Amigos, si ese es el plan de salvación, ¿cómo es que después el siguiente paso es, es, es sacarlos del Edén? Si ese es el plan de salvación. ¿Cómo es que el siguiente paso es sacarles del Edén? Ya, ya se murió el Cordero, ahora vengan aquí, gracias. Nadie ha pensado eso. Que no tiene sentido que resulta que el Cordero muere y, y el siguiente paso es fuera. Co como que fuera, pero, pero ¿acaso no estoy salvo a través de que el Cordero haya muerto? Entonces, ¿por qué se han sacado fuera? Porque la falta de, de reconocer a Dios, porque no lo reconocen, no lo reconocen, no reconocen su amor, se escapan de, de él detrás, detrás de una higuera, se tapan, no están reconociendo su amor, se han olvidado de quién es Dios, se han olvidado de que Dios es misericordioso y, y perdona la iniquidad, no confiesa nada. Ponen la culpa sus manos sobre el cordero. Bueno, entonces eso les tendría que llegar de vuelta a Dios, ¿no? No, los echa fuera. ¿Cómo que los echa fuera? Los echa fuera, amigos. Porque aquí nadie se ha arrepentido. Nadie se ha avergonzado de su pecado. Nadie ha, mos na nadie ha querido mostrar su desnudez. Se ha vestido de higueras. Aquí nadie quiere, most quiere mostrar nada y les ha entonces establecen el sistema humano de salvación el sistema humano de salvación llamado Babilonia que no me creen fijaros en el Capítulo 18, cuando habla de Apocalipsis, cuando habla de Babilonia. Cuando habla de Babilonia, en el capítulo 18, versículo 24, dice lo siguiente. En ella, esto es Babilonia, se halló la sangre de los profetas, de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra, de todos los que han sido muertos en la tierra, la sangre es encontrada en ella, en Babilonia. Ahora explíquenme cómo la sangre de Caín es encontrada en las arcas del Vaticano. Ustedes explíquenme cómo la sangre de Urias es encontrada en las arcas del Vaticano. ¿Dónde estaba, dónde, ¿Dónde estaba el Vaticano? En el diluvio. Y las personas que aparecieron y con la sangre que se derramó entonces. Si Babilonia está cargada con la sangre de todos los que han muerto en esta tierra y los primeros en morir, al menos espiritualmente, fueron ¿quién? Adán y Eva. Y Abel. Y sus descendientes, etcétera, 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 etcétera. Que Babilonia es muchísimo más vieja que 1500 años de historia. Que está, que está acusada de, de, tener de haber matado y de ser responsable de la muerte de todos los que han muerto en esta tierra. Pregunta, si Babilonia está, está, está acusada de, de, de ser la causante de la muerte de todos, si Babilonia mató a todos, ¿a cuánto mató Dios? ¿A cuántos ha matado Dios? Pero quiero que entienda lo siguiente: el, el establecimiento de Babilonia es el establecimiento en el cual otro paga por mi culpa. Otro está pagando por mi culpa. Ese establecimiento hace que Adán y Eva sean echados de la presencia del Señor, sean apartados de la presencia del Señor. El que el cordero pagara. Por el pecado de ellos no les acercó, les echó, amigos. Que no me creen. Miren en Hechos 7. Miren en Hechos 7. Hechos 7 está citando el, el mártir Esteban. Está citando del libro de Amós. Y en Hechos 7. Lo repite esto en el libro de Salmos, lo repite en el libro de Amos, lo repite Esteban en, 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 el libro, en, en, en el libro de Hechos 7. Y en Hechos 7, déjame ahora encontrar el versículo. Ok, versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. O sea, Dios se aparta cuando empiezan con el becerro de oro, Dios se aparta y les, y les entrega para que hagan culto a las huestes celestiales. Atención. Como está escrito en el libro de los profetas, fijaros lo que está escrito. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios? Está diciendo, ¿acaso me ofrecisteis a mí víctimas y sacrificios? Ya no está hablando del becerro de oro. ¿Acaso me ofrecisteis a mí? Víctimas y sacrificios en el desierto, porque sé que, que no, es, no está hablando ya del becerro de oro, porque fijaros lo que dice, por 40 años, casa de Israel. ¿Acaso creéis que me los estabais ofreciendo a mí? ¿Por 40 años? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch. Y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. El proceso de que, que pague otro es el proceso de los cobardes. El proceso de... Ya me limpio yo con la sangre de otro. Es el proceso de los cobardes. En el libro de Isaías dice que vuestros sacrificios sois son abominación. A mis narices. Jesús les explica y les dice, a ver si aprendéis que no quiero sacrificios, sino justicia y misericordia. Y hacen lo mismo a Cristo. Ellos eran asesinos, ellos eran mentirosos, ellos eran idólatras, ellos eran arrogantes, orgullosos, vanagloriosos. ¿Y qué dicen? Nosotros somos pecadores, pero mejor que muera Él. Y matan a Cristo por ellos. ¿Eso les quitó el pecado a ellos? No. ¿Saben quién recibe la primera promesa de vida eterna? ¿Saben quién? El único en toda la escena de la cruz que dice, yo merezco esto. El único, el ladrón en la cruz que dice, yo merezco esto. Es el único que recibe la promesa. Yo merezco esto. No, no mueras tú por mí. Yo merezco esto. ¿Sabe lo que vino aquí a hacer Jesús? A parar los sacrificios, amigos. Vino a parar los sacrificios de animales. ¿Por qué? ¿Acaso ofrecisteis víctimas y sacrificios? ¿Creéis que los hicisteis hacia mí? En el desierto por 40 años, casa de Israel, antes bien llevaba, más bien llevasteis el tabernáculo de Moloch. Jesús vino a mostrarnos un nuevo camino. Jesús vino a mostrarnos el camino del perdón. No el camino de matar a otro para cubrir mi culpa. No el camino de matar a un chivo expiatorio para guardarme a mí. La cruz desde el punto de vista humano. Representa la crueldad de Babil, del sistema babilónico, que es capaz de matar hasta el Hijo de Dios. Desde el punto de vista de Dios, representa el amor de Dios, que es capaz de no levantar un dedo para protegerse. Porque cuando Él ha dicho pon la otra mejilla en el sermón del monte, en el monte calmario, vive el sermón. Cuando Él dice, perdona a tus enemigos en el monte, en el monte, en el sermón del monte, en el monte Calvario, vive el sermón. Porque el monte Calvario es el, mon, el sermón del monte en vida. Y nosotros estamos mirando a la cruz como el tabernáculo de Moloch y no lo que la cruz nos quiere enseñar. Cuáles son los caminos del reino de los cielos. Amar a tus enemigos. No solo a tu prójimo, sino a tus enemigos. Orar por ellos, bendecirlos, poner la otra mejilla, ser pacificador. No entres en contiendas. Camina la, la, la milla extra. Os estoy enseñando, dice el Señor. Esto es lo que yo he venido. Y si caes, abogado soy en tu favor. Pero no un abogado muerto, un abogado vivo. No un juez muerto, un juez vivo que te ama. Ven a mí y déjame amarte. Has caído. Sí, no me mates, ven a mí. He caído, señor. No me mates, ven a mí, no pongas la culpa sobre otro, ven a mí. Jesús vino a mostrarnos que Dios nos ama y ese amor va a hacer colapsar Babilonia, la Babilonia en ti. ¿Saben cuándo, cuándo se empieza a, a, a la, a la iglesia de Babilonia? ¿sabe? Desde muy pequeñito. Desde muy pequeñito. Yo tenía cuatro años, mi hermano, me, me, cuatro años y medio, mi hermano, mi hermano pequeño tenía como dos, 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 tres años. Fue corriendo, él fue corriendo, cogió un tiesto en la casa de mi tía y tiró el tiesto. ¡Pah! Mi, mis tías estaban en la cocina, salen de la cocina. Mi hermano tenía apenas dos años. El tiesto roto en el suelo. Aparecen mis tías. Mi, mi hermano con dos años hace así con el dedo. Me, me apuntó a mí. Me apuntó a mí con el dedo. Así. Pum, instinto natural. Ya está. Membresía en la iglesia de Babilonia. La membresía en la iglesia de Babilonia. Ya está. Ya es miembro. Miembro. Creer en Jesús es mucho más que creer que él murió en una cruz. Se pasó su ministerio enseñando. Como no aprendamos, no creemos. Porque históricamente, hasta el ateo sabe que históricamente hubo una crucifixión de un tal nazareno llamado Jesús. Y si tú te crees que eso es suficiente para entender el reino de los cielos, no es suficiente. Lo que estás haciendo es, yo no voy a pagar por lo mío, que pague el inocente. Y nos tiene que empezar a resonar en la cabeza lo siguiente. Cuando Jesús dice, el que quiera ser mi, mi discípulo, que no me mate a mí, sino que coja su cruz, la que le corresponde a él con sus propios pecados, y me siga, con, me siga a mí al Calvario. Aquí se nos ha enseñado, no hoy, pero se nos ha enseñado que de, de una u otra manera... Cristo y su cruz es la tarjetita, el pase, el pase para que no caigamos en, en la cárcel en el monopolio. Tengo el pase para no caer en la, en la cárcel. Uy, que, que, ¿que tengo que caer en la cárcel? Ah, pero tengo el pase. Jesús no dice que, ese es un, que, que, que esa cruz es un pase para ti. Jesús dice: tú coge la tuya y ven conmigo. ¿Cómo? Coge la tuya y ven conmigo, como el ladrón al que yo le prometí el paraíso, que dijo, yo es que merezco esto. Es que el vasco orgulloso merece el fuego eterno, amigos. Y merece no levantarse más. Y al cobarde que acusa a otro para que otro muera en lugar del mismo con el pecado suyo. Es cobarde. El Señor dice, no seas cobarde. Los cobardes, al fuego. Hasta que te avergüences de haber acusado al inocente. De haber puesto tu culpa sobre el inocente. Y no haber aprendido de que podías haber ido directamente a donde Dios. Porque Dios te ama. Y es enorme en misericordia, enorme en verdad. Si caes, si caes, ve a Dios, primero de Juan 1, 9, que Él es justo y capaz de limpiarte. No hace falta matarlo, no hace falta latigarlo, no hace falta poner todo tu pecado sobre Él y luego no saber Amar a tu enemigo, entonces ¿de qué te sirvió el sacrificio de Jesús? Si no sabes amar a tu enemigo, ¿de qué te sirvió que él muriera en la cruz? ¿De qué te sirvió que tú pusieras tus pecados sobre él si no eres capaz de amar a tu enemigo? No te sirvió de nada. Porque ahora tu enemigo es el que está recibiendo tus pecados. Pones tus pecados sobre el enemigo. La culpa la tiene siempre otro, nunca tú. No. Yo quiero esa promesa. Estarás conmigo en el paraíso. Yo he llegado a términos con el Señor. Entiendo que de aquí, si no hubiera sido por el remanente que tú has puesto en mí, no hay nada que salvar. No hay nada que salvar. Gracias al Señor porque la comenzado una obra en nosotros, ha comenzado una obra en Adán, ha comenzado una obra en esta humanidad y él ha dicho que en lo que él ha construido, lo ha construido y lo ha, lo ha creado a través de él, por él y para él y lo cumplirá. Aleluya por su nombre y por su salvación. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor. Qué hermoso. Lo que eh, Colosenses 1 nos dice, esa remanente, la semilla, la semilla, Cristo en ti, la esperanza de gloria, si no fuera por ti, Señor, no habría esperanza en este mundo. Te doy las gracias, Señor, porque en Juan 1 también nos dices que has puesto esa esperanza. En el corazón de todo hombre que ha venido a este mundo. Te agradecemos, Señor, porque limpiarás nuestra cizaña, limpiarás nuestro, um, nuestro esparto, limpiarás, Señor, nuestro residuo, res limpiarás nuestra escoria y llegaremos a. Bucaramanga, Colombia. Saludos Bucaramanga, mi tierra. Desde Barranquilla, Colombia. Saludos desde Cali, Colombia. Colombia presente desde Bogotá. Oh, Bendiciones. Saludos para mis hermanos. Bendiciones desde Talca. Chile. Saludos desde Madrid y es un placer estar cada sábado aquí con vosotros. Saludos desde México. Bendiciones para todos. <laughs> desde Colombia. Sí. Cachipay, Colombia. Bendiciones desde el sur de Chile. Un abrazo grande, la hermana Dionisia. Bendiciones para todos. Dios es bueno. <laughs> Amén. Amén. Otra es de Colombia. Feliz sábado para todos. Saludos de California. Saludos desde Canadá.